¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow. Funny Chan se unirá en unos segunditos más, que ya viene en camino. Vengo a decir Oli. Oli. Oli, Funny, ¿cómo estás? Y tal como lo habíamos dicho, hoy seguiremos jugando la trilogía de Donkey Kong. Esta vez estuvimos configurando un poquito más el audio, así que deberían estar escuchando sin problemas. La edición pasada, por temas de configuraciones y problemas con la capturadora, no estaba sonando muy bien. Pero ahora sí, ya debería estar funcionando sin problemas, ¿sabes? Así que ahí estamos verificando igual por interno, así que se escucha todo bien. Ahí Fanny va a estar revisando antes de sumarse. ¿Tú me avisas, Fanny, si se escucha el juego? Ya, muy bien. Genial, perfecto. Bueno, y siguiendo con la trilogía de Donkey Kong, de esta saga maravillosa de Super Nintendo, hoy estaremos jugando Donkey Kong 2. ¿Cómo se llaman? El Diddy's Quest. Diddy's Conquest. El 2. Sí. Vamos a ver si podemos configurar los controles. Puedes jugar de a dos personitas. Sí. Vamos a jugar en modo cooperativo, justamente dos players. Vamos a configurar un poquito el... para que esté de a dos jugadores. Ahí sí, y configurando el otro. Ahí sí. Ya. Ahí sí, que se había olvidado configurar para que tuvieran los dos controles sin problemas. Ahí se estará sumando Fonichen unos segunditos más. Sí, está terminando de mandar saludos a toda la fanática. Así que por mientras... lo voy a dejar ahí en el modo de selección. Y mientras tanto, saludamos a todos los que nos están viendo, sea en Twitch o en YouTube, si es que nos están viendo en diferido. Muchas gracias. Con respecto a la transmisión anterior, lamentamos todas las molestias ocasionadas. El tema de que estar cambiando las configuraciones y el nuevo layout, si bien está muy bonito, causó de que tuviéramos algunos problemillas con la captura ahora. Pero ahora debería estar funcionando todo mejor, porque todo es para mejor. Ahí justamente fue, ya acaba de llegar. Hay un silencio frío, es que estamos tomando agüita de ogú. Está fresquita. Nom nom nom. Sí, porque ha hecho mucho calor estos días. Hay que hidratarse bien. Por supuesto. Ya, ahora sí. ¿Soy el 2, jugando el 2? Sí. ¿Te parece? Ah, empezamos al tiro con... con las vidas extras. Sí, hay que empezar a sacar las vidas extras. Me gusta, me gusta. Bueno, igual te haré las preguntas similares a lo que fue en el capítulo anterior. ¿Recuerdas en qué año jugaste por primera vez, en este caso, Donkey Kong Country 2? Desde que salió, lo había jugado. Año extremo. ¡Extremo! ¿Estreno? Sí. Justamente te comentaba que me era más cómodo el 2 para poder alcanzar ítems de alturas que... si en el 1 no agarraba buen vuelo,
ahí quedamos. Sí, ahí justamente ahora le toca a la Fue. O changos. Ahí sí, toma el control. Ahí está jugando con Trixie. Ahí justamente te vas para abajo y. Ahí pero tienes que el la bonus. N, obvio. La gracia del Donkey Kong Country 2 es que aparte de implementar las mecánicas correspondientes a que puedes lanzar a tu compañero, además los bonus en este caso tienen tiempo. Me da cosita. Mejor prefiero al amigo Rino. Pero mucho. ¿Qué? Ya se arrancó. Pero acostumbrarme de nuevo, muchos años. Creo que no será más eterno que jugarlo de a uno. Pero había que cambiar la modalidad. Sí, había que cambiar la modalidad porque el otro igual se estaba haciendo un poquito. Aunque con eterno. Los bancos que estamos, piensa que también nos podemos demorar aún más. Porque siempre nos podemos demorar más. Por su bollo. Entre recordar los comandos, las escenas escondidas, los ataques especiales de las mascotitas amigas. Dice que te vayas para allá. ¡Oh! Aquí nos pide destruir a todos. Literalmente a todos. Dentro del poco tiempo que hay. ¡Ay! Sí, estos bonos son los más simples que hay. Pero hay mucho más dinamismo justamente con las escenas, con los ítems a juntar. No solamente es la palabra Kong, por ejemplo. Y sí, sino que tienes que plátanos. Juntar las monedas de acá. Claro, son aún más monedas. Y juntar los... globitos. Los globitos. No, pero aparte de eso, las monedas de K, las monedas. De banana. Sí, las monedas Kremlin, parece que se llaman. Y aparte de eso, que la parte final tienen la oportunidad de obtener vidas y otros ítems. Y la celebración del final, que ahora es más seguido escucharlos. Y ahora empiezas tú, Fanny. Oh, vale. Ay, recordad que a los bichitos se les mata dos veces. Sí. ¿Y si me lanzo? Tú puedes saltar. Puedes saltar y hacer eso con Trixie. Porque toda bananita. ¡No! Las bananas. Vuelo. Tiene que ser en piso sólido. Sí, trate de no hacer eso si es que no domina bien el. No me acordaba. Bueno, continuar. ¿Esa B es de bonus? Sí. Uh-huh. Los barriles B son los que están los bonus. Justamente en el Donkey 1 están bastante escondidos y aquí están un poco más visibles los barriles bonus. O están más identificables en este sentido. Estas monedas parece un... No podría reconocer la cara del personaje en realidad. Son... ¿Orcos? No, son del King Carol. Es que hay de diferentes tipos. Hay unas que son de bananas. Sí. Hay otras que son de un... Uno que no logra identificar su cara. Su caritas. No. ¿Quieres agarrar vuelo? Tienes que cambiar personaje. Ajá.
el guardado necesario. Ah. Y la vida. Eso. Al que corresponde. Sí. Se perdió una, se recupera otra. Me asusté muchito, te diré. Ahí está asustado. Creo que continúas tú. Sí. Hay ciertos ítems que ya no es necesario volverlos a buscar, ¿o sí? Sí. Algunas cosas sí, pero... Sí, lo de los bonus por lo general son los que quedan registrados sí o sí. ¿Y los, la palabra Kong, por ejemplo? No. Sí, ahí comparado con el Donkey Kong 1, sí, justamente... Pero alcancé a sacar la N. ¡Córrete, corre! Eso. Ah, no me acordaba que te era como reutilizable la bala. Sí. Muchas de las mecánicas del Donkey Kong 1 obviamente fueron reemplazadas en el Donkey Kong Country 2. El tema de que, por ejemplo, como ya no tienes a Donkey, obviamente tiene la desventaja de que los personajes ya no son tan fáciles de destruir. Tienes que tener más ingenio. Solo te falta el de la esquina. Bacán. ¡Vámonos! ¡École! Sacar el bono sin agarrar la moneda. Y de por sí, como agregaron algunas novedades con respecto al de la mecánica con compañeros, con justamente los animales que también fueron reemplazados en su mayoría. Los enemigos también. Algunos, los enemigos sí, están más relacionados. Algunos se reinventan porque la temática principal es barco pirata. Claro. Sea flotando. Sea la morición ya enterrado en el mar. Ahí. Si agarrabas todas las estrellitas, ¿te daban otra monedita? No, 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 es que son necesarias para completar el bonus. Aquí la monita acompañante es Dixie. Sí, se llama Dixie. ¿Y vendría siendo la sobrina de...? No, en este caso ella es la polola de Diddy Kong. Ah, oh, oye, chiquitito y con polola, ¿no? Sí. Y chiquillo, ¿sabes? Hay que ver al abuelo, buscar al abuelo. El Tata. El Lelo. Hay uno que dice abuelo, otro que dice Lelo. Sí. En mis tiempos. Claro, si no hay ninguna interacción ahí, los mismos personajes tienen como una pequeña animación de espera. Sí. Creo que con eso se bloquean algunos de los mapas. Ahí, dale. Sí, creo que son como pistas.
Sí, pero preferible no gastar las monedas. ¿Ay? Sí, mejor invertirla en otra parte de las moneditas. En una casa. Claro. Al costado. Ya. ¿Ahí? Abajo. Ah. Ahí. Sí, todos los que salen con los crocs son las misiones, los mapas donde no se ha completado todavía. Sí, como bien decías, ahora los bonus son como mucho más visibles. O sea, quien ha estado más experimentado en el título, como quien no. ¡Ahí! ¡Ahí! Listo. Ah, era al azar. Sí. Ah, ok. ¿Por qué todo es tan cojito? Porque son piratas. ¡Arr! Oh, buen punto. Sí, eso también es algo que hay que considerar. No lanzarlos porque sí. Porque se nos pierden los compañeros. Continúe, caballero. Pero sí es una buena estrategia lanzarlos como elemento de ataque. Lo sí. Bueno es que te salen bastante seguido los barriles. Bueno, quizás depende de la escena también, pero. ¿Había un bonus acá? No. Más adelante. Puros bravucones. Bueno, con eso ellos tenías que pegarles varias veces como para que. Ah, no, se alteraban. Sí, no, aquí se enojan. Miedito porque te siguen. Este es el modo. ¿Como la estrellita? Sí. Y a puro engancho. Puro gancho. Uy, uy, uy. Estaba esperando a que salga vida. Buen arco. Cae, la gracia es tratar de agarrar el timing del rotativo. Más adelante, en los siguientes niveles, se vuelve más rápido, entonces. Necesito aprovechar de acostumbrar. Claro. Inclusive en algunas de las escenas te entregan las monedas de K, de los Donkey Kong. Y se supone que estamos en el colegio. Sí. Porque todo bonito. Ahí te enseñan algunas de las mecánicas del juego, por si no lo entendías. Ajá. Y obviamente ahí, pues, para guardar el juego. Guarda tres. Sí. Ahí justamente te explica cómo nadar. Ajá. Lo demás son con monedas, así que. Sí, no, por eso. Seguimos de largo. Sí. Oh, ah, ah, manques. ¿Aquí subí y bajaba el agua? Sí, creo que aquí la mayoría de estos tipos de escenas se dedican a cambiar los niveles del agua. Lo que tiene de asombroso el Donkey Kong Country 2
es el OST. Ay, sí. Resulta bastante inmenso. Y es más, cuando uno se dedica a revisar... No, al otro lado. Ay, si queréis ir para allá, tienes que bajar. Ah. Abajo. Mago. Abrocha ahí arriba. Agarrale. Una moneda. Baja. Bajando. Ahí. Creo que por abajo. Ahí. Y hacia la derecha. No. No, no me toma. Entonces era por el otro lado. ¿Más atrás? No, más adelante. Ah. ¿Sube ahí? ¿Dónde está el vacío? No, nada, ya. Sé que había algunas que estaban bastante escondidas. Sí. Baja, baja, baja. Por ejemplo, ahí tienes que subir. Pero baja, 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 baja. Ya, subí. Sí. Y ahí tienes que presionar el A estando allá. Ah. En este caso sería el de la derecha. ¿Para? ¿Bajar? No, es que... A ver... A ver, presiona el botón derecho. Derecho. ¿Ese? Presionando el X. Sí. ¿Ya? Manténlo. Ah. No, ya. Entonces necesitas a Engard. Ah. No puedo. Voy a con la piraña, que te da besitos. Por ahí. Sí, con él creo que podías moverte mejor. Ah, esa es la gracia. Ahí. Ah, eso no lo sabía. Bueno. Sí, con eso se realizan los ataques. No, pero no sabía que podías matarte a escenas bonus así. Sí, sí, por eso ahí indicaba justamente que había uno escondido. Claro, por eso te decía que metieras A. Sí. Tratas de salir de ahí para agarrar la moneda. Ahí. Sí, porque el resto de las bananas. Las bananas. Uy. 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 Tendrías que regresar más. Sí, sí, no. Me acuerdo que era por acá que podía acceder. Está mucho más abajo. Ahí. Era más abajo ya. Buena. Ahí cruzaste un caminito. Sí. Oh. Oh, no. Ahí. Justo. Creo que por acá no. No, es parte de la escenografía. Oh no, nuestro amiguito. Y ahí. Se convirtió en un globito. Claro, entonces, comparado con los otros títulos, no puedes estar recorriendo con el animal todo el tiempo. Son zonas en específico. Sí, hay unos glitches que se aprovechan de eso. Ya, como pegar el salto a lo largo y seguir. Claro, saltarse algunas partes. Uy, uy. Ahí sale nuestro amiguito. Nuevamente. ¡No! ¡No! ¡Ah! Te toca. Rayos, me dejaste en un muy mal. Ahí mismo. Tienes que... Ahí. Baja. Oh, qué hermoso. Puras moneditas. Sí. Cochapa buena.
Yo sé que la estrella ahí no... sube. Sí. Yo sé que las estrellas no las puedo matar con nuestro amiguito. Ay, ¿dónde? ¿Para dónde? ¿Arriba? ¿No? No. ¿Baja? Bajo. Ahí. Compañero. ¡Compañero! Upa. Ahí. Baja, sube. Insisto, es muy cómodo que no sea con tiempo. Sí, por lo menos esta parte sí. Fuimos con... Déjale. Ah, no. Ah, justo. Ah, tendría que haber ido rápido ahí. Ah, no sabía. Más bien no me acordaba. Sí, ahí arriba está la moneda de K. Oh, la grandota. Sí. Pero bueno, ya. Sorry. No hay problema. ¿Tengo cómo subir por acá? No. Acabo de aprender cómo ir rapidito. Pensé que podía saltar. No. Bueno, amiguito. Ush. Banana. No. Ahora. No. Ahí. Esto me acuerdo que eran tibias y si te lo sabías podías obtener más moneditas. Ah, bueno. Sí. Pero como toda trivia ahí tenías que poner moneditas para participar. Sí. Hay una versión gratuita y después ya se ponen con las monedas. Y aquí está Swanky. Este personaje me gusta y la arañita. No recuerdo si eran el 1 o el 2 que estaban la arañita. Bueno, ambos. No, aquí están la arañita en el 2. Que tiene zapatitos. Sí. Y he entretenido el tema de hacer telarañas y poder seguir avanzando. ¿No puede matar esos bichos? Sí, sí puede. Ah, es que como pareciese que lo estuvieses evitando. Ah, está aprovechando el vuelo a ver si hay algo. Sí. Dice que apriete esa. Por eso. Ah, para alcanzar la O. No, es que justamente para saltar más alto tienes que mantener el A. Ok. Oh, no. Uy, uy, había algo. Ah, pero eso lo puedes ver más. Sí. La suicidación. Caballero, no se suicida, aproveche el baldecito. O sea, el... esa cosa, caja de madera. ¿Es más cómodo utilizar a Didi? Que es menos difícil, o sea, un poquito más difícil que manejar a Trixie. ¿Sí? Trixie es más simple, sí. Ah, extremo. ¿Porque puedes bajar más suavecito? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Lanzar a tu monita? ¿A Dixie? ¡Ah! Antes que se olvide. ¡Uy! ¡Ajá! Por eso. Nervios de acero. Vale. ¿Cuántas de esas monedas necesitas para tener algún algo? Porque no sé qué se obtiene. Nunca las junté en X cantidad como para saber qué obtenía. Esas monedas de por sí son para completar el juego, pero no son tan importantes como las monedas de K. Con las monedas de K, si las completas todas,
sacas el nivel secreto al final. Pero ¿por qué? Para que lo termines tú. No. Para que saques la G. No, no estaba la No, no me G. pidan mucho, estaba la abeja ahí. Miedito. Jejejeje. Vamos entonces con el clavo. Se supone que esta es la versión hijito. Sí. Hijito cosplay. Ah. Pero pucha. Ay, las monedas están allá arriba. Sí, pero Oh. tienes que tirar. Bueno. Ahí, esquívalo nomás. Ahí. Ahora lánzalo. ¡Oh! Vamos, con todo. Bueno, tenemos hartas vidas. Vamos que se puede. ¿Sabéis que no me acordaba que había monedas arriba en el nido? Arriba del nido, literal. ¿No conviene estar arriba del nido tampoco, esperando a los huevos? Este mono siempre sube. Que por eso. Pero perdiste a Dixie y sigues jugando tú. ¿Sí? No era mi turno en teoría. O cuando juegas esto, lo juegas con ambos. O sea, con. No, es que donde yo lancé al compañero. Ah, GG, compañero. Sí. Uy. Uy, que se enoja. Deberían caer más. Ah, justo Oh, choca ahí. no. Ahora te queda nada. Ay. Ahora. Listo. Oh, yeah. Te toca. Hum. Todo pasando. Todo pasando. La lava. Un verano normal. Ay. Ay. Cuidado. Uf. Al sudar. No. Okay. No sé, caché que podía ser pesado, pero los rebotes me mató. Me mató. Morí. Uy. Ah, había otro baúl ahí. Ah, pero eso es parte de la escenografía. Oh, no, no. Lo bueno es que puedes agarrar a ese bicho, pero no estando activo. ¿Querías ver si hay algún bonus por ahí? Sí. Lo bueno es que son trampolines. Ajá. En eso, Morisi. Morisi, oui, monsieur, Morisi. Uy, el vuelo. Ahí vi una O. Buena, ardo. Te conviene avanzar con él más adelante. Ah, justamente. Vente, vente, vente. Sí. Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? No, pero alcanza.
Sí. Es que, ¿qué parece? Parece un cocodrilo. Yo lo veo más como un marrano, pero acá es solamente enemigos cocodrilos, ¿no? Sí, ya que está la Sí, porque reñida. tiene tillas. Dice que apriete el line. Por eso me gusta la arañita. Aparte de atacar con la telaraña, pueden subir. Mira, Wakam. Aguante la arañita, la única arañita. Con tillas. Buenas tillas también, ¿eh? Sí, se gastaba su canastilla. Por arriba mejor. Un hombre extremo. Oh. Con razón, tanta dedicación. ¿El bonus es con arañita? Sí. Claro, la única manera también de llegar. Justamente. Justamente, mente. Oh, yo me pondría ansiosa. Que no sale rápido, que no sale, que salto, que guau. Wiki, wiki, guau. Ah, bien, te los podía echarme una. Justamente como son mastodontes en cuanto a corpulencia. Sí. Ay, se aprovechan toda la escena. Qué bien. Sí. Es que, como lo vimos con el pez de espada, hasta cierto punto pueden llegar algunos y de ahí los tienes que encontrar en otra parte o hasta ahí nomás pedir. Sí. Ahora lo que me queda es sacar la moneda de CAC y para eso tengo que devolverme. ¿Dónde estaba? Tienes que subir ese coso. ¿A eso? No. Extremo. Miedito, ahí. Si no está más adelante, está por acá. Si no, quiere decir que me pasé. Fuiste. Sí, que mucho tiempo sin jugar el DK2. Pero igual, lo pasaste súper bien. No vi globito. No. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Te Pesto toca. rap, pesto rap. Sí. Debo subir, debo bajar. Ve Subir. hacia... Maya. Ahí. Ua. Este era como el que tenía la música más industrial del Donkey 2. Pero ve a la derecha, si Derecho. abajo había algo. Ay. Adelante, Rocinante. Pensaba que te los podías echar si lo Sí, tenías por ahí tenía que echármelo segunda. con el TNT. Por eso estaban ahí. Por algo están los ítems. Zum, Sí, ahí. ¿Abajo? ¿A la derecha? zum. A la derecha. Derecha. ¿Está? Sí, allá. Tienes que ir flotando. Flotando. Salté.
No floté. Sí, me doy cuenta. Mi reflejo de acero. Su turno. Pero lo haces a propósito, ¿eh? Sí. A la izquierda. Eso bien, pero sigue bajando. Y tengo miedo. Ah. Vamos a gastarnos toda la vida en esta escena. Por supuesto. Ja. Por supuesto. Eso es para que vea que no llego yo, así Que que. flota es la solución, Sí. flotar. ¿Quieres intentarlo una vez más o...? Vaya. Uy. Pero es fácil, es saltar y luego presionar el botón izquierdo Pero es y con eso que flotas, lo mantienes. el vuelito. Cambia mono. Para flotar es con el otro mono. ¿Quién dice? Ya, ahora sí. Tenete. Buah. Déjalo. Oh, no. Le vuelito. Pero es que me lo deja más peor. Ahí, tienes que ¿Derecha? meter ese, ¿ya? Ahí, y rebotaba al otro lado. Me muy nervioso, ay, me dolió a mí. Tiene la monita, llora. Pobre Dixie. Vamos de nuevo. ¡Retallas Te reto. a mí! ¡No! ¿Por qué tú deberías llegar a hacer eso? Así como Wash, Sí. hazlo igual que yo. ¿Debo? Sí, debe. Ah. ¿Cómo? Llegué a grabar rápido. Y aún no encuentro. Con ella. Sí. Con ella. Con ella. Y me lanzas. Así vamos. Ahí. No. Me lanzas. Pero. Ya, ahí, lánzame. El tiempo. No puedo. Auxilio, me desmayo. Vamos de nuevo. No. Vamos, adelante, Rocinante. Ya, listo. Te toca. Su turno. Pero no.
Uchi. Sufriendo en vivo. Vamos, yo sé que usted puede. Usted es capaz. Si Simón Bolívar está creciendo, ¿por qué Fonichan no? No, ya crecí mucho, ya, córtala. Puede evolucionar más. Pero no me tire así. Es que puedo. Ya. Wow. Vamos. Salta. Colecua. Esto es una tortura. Usted no sabe la presión psicológica que tengo acá. Me mira con cara de hum. Ahora sí, agarra y me tira. Ahí. Pero no tan lejos. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡La volea! ¡La volea! Cerca, pero cerca, ya. No, no Otra quiero, vez, no otra vez, quiero, otra vez, otra vez. Not my tempo, ya. Yeah. Maldita sea la que no tiene tiempo, sufro. No. No es más fácil cambiar el mono. Sí, puede cambiarlo. Pero me acuerdo cómo. ¿Con cuál era? Dame pistas, dame pistas. ¡Ay! No, ¿cuál era para cambiarlo con el control de la Switch? Creo que era hacer el botón Select, pero tenías que presionar el botón más y el. Pero lo puedes tirar hacia arriba y ahí lo puedes controlar. Esto será eterno. Ya no. No se mate. Listo. Es Ya. un turno. Esa es mala onda. Eso es a propósito. No, No. mentí, esa magia no es. No es a propósito. Entonces. Es de atrete. Vamos, vamos. Con paciencia. Eso. Lo podemos lograr. Lo podemos lograr. ¿Cómo se cambiaba? Y luego. ¡Ay! ¡Pam! Mejor. Derp. Ah, no sabía que podía. ¿Y para qué me hiciste buscar si ya estaba? Porque no me acordaba. Eso es maldad. ¿Pero aprendió? Cállate, no me interesa. No creo que me sirva. Pues sí, es para el currículum. Sí. Pum. ¡Acá! ¡El Kong! ¡El Kong! Adelante, caballero. Sáquela acá. El Kong. La canción Tal vez viene. por la de K te hizo repetirlo. Ah, está la de K y Sub-Zero. Ah, en ese bono está la de K. Ya, gracias. Ajá. No me acordaba. Su turno. Pero pucha. Olita. Sí, hola Sub-Zero, ¿cómo estás? Ah. Ya, entonces vamos a ver de ahí. ¿Dónde? ¿Para Do acá? do
Así que podemos volver a ese bonus para sacar la deca. ¡Oh! ¡Ah! Yo también, hasta que me topé con un mono malo. La sufridación. Y aún no guardamos. ¡Ah! Pero... ¡ah! Fue muy pronto. Sí, fue muy pronto. A menos ya pueden buscar la beca. Sí. ¿Tengo que volver a hacer el bonus? Lamentablemente sí. ¿En serio? Sí. Todo lo que sufrí. ¿Pero ella aprendió? No, no quiero. No. Juego mala onda. Si llega ese bono, aunque no lo parezca. Sí, sí, es posible, sí, ya lo había hecho. Pero es un poquito más complicado. Ahí, lanza hacia arriba. Arriba. Al otro lado. Muy bajito. Ya. Ahí. Hacia la izquierda. No, hacia la izquierda. ¿En serio? Sí. A ver, si no está ahí, entonces está abajo. No. No supe, entonces. Vamos a tener que revisar dónde está la moneda de Cáceres. ¡Oh, qué terrible! Estará más arriba, ¿no? ¡Oh! Me fui. Voy a la chucha. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Castillo, ratín, pum. ¡Pum! ¡Ah! ¡Uy! ¡Acá! ¡No! ¡Te toca! Te lo dejé y falta agarrarla acá. ¡Oh, buena! ¡Chorizo en simultáneo! La K de Kong, que aún no agarramos nada. ¡Oh! Ya voy a ver si es que puedo encontrar la moneda de acá. Por favor. Hágalo bien, si es que va a saltar ahí. Pero... ¡Oh! ¡Ah! Salté mucho. Entonces tengo que buscar por otros lados, pero en esa escena hay bonus. Que hacer un salto en el aire para llegar a ella en el inicio. Ah, al inicio del bonus, ya. Oh, ¿en serio? No. Voy a morir. Uy. Oye, sigo pegada con la canción del gato. Ya. Estoy en aquí. La escena bonus. ¿En dónde hay que saltar? ¿O es en otra escena bonus? Ya, a la derecha. La derecha. Tiene que ir flotando. ¿A dónde está esa plataforma? ¿En serio? Uy. Ahí está. ¡Oh! Sí, ahí ya me había acordado. Muchas gracias por el dato de Sub-Zero. No me acordaba de esa moneda. Ya, ahora sí puedes tirar el... ¿De lo mismo? ¿Tengo que pasarle igual? Sí, no, sí, ya se agarró. Ya, pero ya tienes las monedas. Déjale. Catapum. ¡No! Todo suyo, caballero. Lo dejé listo. Ay, todo explosión. Sí, bueno. Ya. Ahora sí. La caga, pero... Te pero... toca. Va la onda. Microonda. Salta al barril. Ah, el barril para el sí. Vuelo. Listo, ya. Ahora sí, puedes... Matarte. Uy. Al otro lado. A la derecha. Sí. Quito. La idea era rebotar y hacer salto rebote arriba, pero ahí. Ahí. Y, ahí. Ajá. Ahí. Ah. Sí, pero la K no la agarramos. ¿No? No.
¿En serio? Sí. Buda. ¡Ñe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no se mate! ¡Ah! Uy. Mi nombre es Peligro. Ah, estoy puro tonteando para el otro lado. Sí. Ahora hacia la izquierda. Izquierda. Es que no puedo evitar ese meme del gatito. Me encantó. Recuerda que puedes flotar. Todos pueden flotar. Uy. También. Sí, pero la gracia de Trixie es que puede flotar. Uy. El checkpoint, el checkpoint. Mal. Pero con calma, si ya va bien. No, la ansiedad me tiene mal. La ansiedad. Todo suyo, caballero. ¿Y por qué se adueñó del agua de Wowo? Porque podía. No, hace sed. Tengo que ir a buscar. No puede ser. Ay. Ay, sí. Uy. Buenardo. Sí, ahí está el otro bonus, lo he rebotado. Pero creo que igual puedo aprovechar a Dixie. Casi. Ay, güey. Creo que podías ocupar a Dixie para agarrar esa moneda, ¿no? Dice, si mantiene apretado el mismo botón con el que atacas, va más rápido. Sí. Ocupa Dixie, pato. No. Ay. ¿Querías acordarte cómo cambiar el mono? Sí, que aquí. No, aparte cómo era para cambiar. Creo que era. Ahí. Pero ahí lo controlas tú. Ah, jodí, ¿en serio? Oh, mala onda. Sí, pero tú podías llegar, yo no. Ya. Ay. Oh, no, escena bonus. ¿Sabes que los Brawl y los Singer no se suben? Sí, es que lamentablemente, como estamos jugando de dos players, aquí la Fanny se acuerda re poco de cómo manejar el Trixie. Super manca. Hola. Y ahora, como estamos jugando con controles de la Switch, es un poquito más difícil controlarlo. Pero aún así, tratamos de acordarnos también. Que yo, pucha, yo jugué en Super Nintendo hace 20 años atrás. Entonces. No recuerdo mucho, te diré. Sino que por instinto. Caballero. Listo. Adelante. Ah. Qué bueno que se guardó, ¿cierto? Sí. Qué manera de sufrir. ¿De qué sirve? Vamos. Aguante.
¿Por qué? Ya Es meté. que la ansiedad. Si me vieras ahora, estoy tiritona y con las manos sudadas. Así que ahí conviene. Eso te iba a preguntar. Convenía. Uy. Lanzar. Para te decir cuervo. Cuervo. Buitre y abejita a la vez. O era como mucho. Uy. Uy. Pero gallero, no me asuste. Quería agarrar las bananas. ¿Bananias? Las bananas. Ah, uy, uy. Uy, ¿es bonus acá? ¿O era un vuelito distinto? Tienes que avanzar. Oh. Ah, sí, tenía que llegar allá. Ah, pero. Con la mona esa. ¿Quieres como vuelo? Ahí. Buena. Bacán. Ya no era tan terrible eso. No. Nerviosa Era terrible más estoy. llegar que pasarla. ¿Tienen bandana? Sí. Okay. Y Buena ahí la vi. justicia. Bacán. Ah. Ay, qué Sí, ahí gracias a sufrido. Sub-Zero por los datitos, por la escena. Oye, sí, por acompañarnos en este streaming nostálgico. Tu turno. Oh, no. ¿Arriba? Ya, no, baja. Abajo. A la izquierda. Ahí. Ahí está el lava. Sí. Uy. ¿En serio es lava? ¿Sí? Ah, por eso tenía que ocupar la foquita, Sí. ¿o no? Para Porque la normalizar el foquita agua. congelaba. Oh. Uf. No me acuerdo si duraba cierto tiempo. Sí, parece que duraba cierto tiempo nomás. No, no. La foca. Ah, para el otro lado, ¿es esto? Y para el otro lado. Ah, un bonus. Ah, buen punto. Ay, qué terrible. Más nerviosa aún con esto cuando caiga el agua. Estos son puros rapiditos nomás. Rapidito, rapidito, rapidito. ¡No! Vamos, Tenía que rapidito, seguir rapidito. arriba. No, Arriba, pero. resube, sube, 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 no, sube, sube. Uy. Ya. Ahí. Y ahí está el. No. Pero puedes flotar. Eso. Si tú lo deseas. Alcanza, ¿eh? Hey. Ya. ¿El secreto? No. No. Dado de nuevo, solo por si acaso. Ahí. Vamos acá. Vamos. Ahí baja. Ya, adelante, prosiga, caballero. Ay, no, abajo.
habíamos guardado. Yo. Uy, ¿cuántas vidas nos quedan? No queda nada, harta. Tenemos 19. La ventaja de haberla agarrado todo el inicio. ¡No! ¡Esto estaría tan difícil! ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer la radio, ¿no? Dale. Oh, así era. Ay. Ah. Oh. Ahí. Ah. Ahí tienes la inmunidad. La inmunidad. Te vuelves buena persona. Ah, sale de ahí, sale de ahí, sale, sale. Eso. Buenardo. Quiero volar. Hoy no me acordaba del... Estos pececillos. ¿Los peces globo? Sí. Sí. Parrea, parrea. Dice que es parrea. Pero sí, antes... Pero... Uy. Ay, ay. Ah, pero tenía ahí para ocupar. Puta. ¿Dónde estaba entonces? ¡No! ¡No! Ahí se me fue. La suspiración. Pero estamos en la mitad. Yo me tengo de asai. Ah, ahí estaba, po. Pero te aguanta. Creo que no aguantaba. ¡No! Abajo, 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 abajo. Ahí. ¿Aguantaba calor? No. No, pero puedo. Me fui a para seguir ocupando. Ocupa de nuevo al monito para que te enfríe. No. Chapito, 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 chapito. Oh. Ay, pero... No, 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 ya. Sale de ahí, sale de ahí. Caca, caca. Salta, salta. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime cómo! No, quedo atrapado ya. ¡Oh, mala onda! Tuve un extraño momento de inmunidad, nadar y morir. Sí, es que justo agarraste a Ingard. Y con eso... podía haberlo pasado más rápido. O sea, como te golpea el Engar y para perderlo, ganas un poquito de... Extra. Inmunidad de habilidad. Duridad. Habilidad. Enfermedad. Enfermedad. Ah, eso, a eso quería llegar. Vamos, vamos, vamos. Nada es imposible. Mira, güey. No, amiguito. Los bichos. Ahí está. Ah. Ese era el bonus. Que justamente Sub-Zero lo mencionó. Buena, gracias por el latín. Sí. Pirin, pirin, pirin. ¡No! ¡Oh! ¿En serio? Pero podemos hacerlo de nuevo. Vamos. Vaya a matar a la mona.
Me asustas, tú me asustas, te gusta el peligro a ti. Entonces tienes que matarlos a todos, pero no debes que ninguno te ataque. Es que justo había pasado por el ataque, como un poquito sensible. Es sensible, así. Uy. Ah, pero igual tienes que matarlos a todos. Sí, pues esa es la gracia. La sufridación. La sufridación. Lo bonito es que la foquita te dice, úsame. Uy. ¡Ah! ¿Quieres ver si puedes subir ahí? No, estoy buscando dónde está la deca. ¡No! ¡Apura, apura, apura! ¡Uy, te odio! ¡Pero se está cerca! ¡No! ¡Sube, ahí! Ya, y ahora, golpea. ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Te toca! ¡Oh! Ya, bueno. Como ya sacamos el bonus, podemos hacer todo esto más rápido también. Como un flash. Déjate estacionado el auto, tenés que... Ahí. Ahí. Ay, qué miedo, igual es rapidita la tontera va a subir. La moneda. Todo caso hubiera hecho eso antes. ¿De qué se me olvida? Muchos años. Bicho, mata bicho. Qué lata que no puedas nadar rapidito. O sea, se puede controlar el nadado rápido. La gu, con gu. Y malditas aguas. ¿Servidas? ¿Qué? ¿Arriba? ¡No! ¡Ah! Me asusto. ¿Ah? ¡Ah! Pensé que hacía algo extra si te metí con el papel. No, no, no. Aquí no me acordé dónde estaba la beca. Porque su especialista dice que está cerca del final. Pero no, no me acordé en qué parte. Escucha. Pero ¿qué? Bueno, sí, estamos aquí solamente para acordarnos un poco sobre el Donkey Kong 2. De por sí ya llevamos una hora y cuarto de transmisión. ¿Hay algo acá? ¿Tendrías que tirarlo? Ya. Había algo ahí. Camina, a ver si... ¡No! Creo que se tenía que aprovechar los aires calientes. Sí. Que inflan el globo. ¿La moneda? Aprovechas ahí para que se infle un poco más. Yep. Ah, claro, como estás inactivo. Oh, ¿cómo lo hacía? También tenéis que esperar.
El co. El co. El co. El coa. Ah, ok. Oh, llega. No, amiguito. Puac. Oh, hay algo abajo. Sí. Para hacer esto tenía que sacar con el lobo. Ah. Y llegar hasta el bus. Buenardo. Agarrarlas todas. Uy. ¿Las estrellitas te daban vida? No. ¿Solo son escenas bonus aquí en el 2? Sí, no son como en el otro que tenéis que juntar los animales. Sí, eso se extraña. Pero se sustituyó bien. Oh, ahí está. Buena. Al menos estaba visible. Sí. Justo. Estaba escondida, no se veía. O al menos no me fijé. Quedan estas escenas como muy ansiosas. ¿Pero por qué? Si son bonitos. El mono con la mona hace monito. ¿Recuerda? Esa parte un poquito más ansiosa. Ay, la sufridación. ¿Cómo lo hacía ahí? Ah. Ahí. No alcanzó el vuelo. No. Oh. Ya. Etata, pues, etata. No, pasa nomás. Pero es free. No. It's free. No, gasta la moneda ahí. ¿Y tú crees que la voy a gastar? Yo puedo ver al tatita. No me acordaba que utilizaba dos bastones. Parece mejor anda donde la Winky. Ahí, al colegio. Y aprovecha de grabar. Ahí. Todo porque gratis. Todo porque gratis, sí. Hoy 21% recién. Y que nos faltaron algunas partes. Ah, y si quiero grabar de nuevo ya. Sí, empieza a cobrar monedas. Todo sea para la jubilación. Sí. Una jubilación digna. ¿Para arriba? Ahí. Y aquí está Swanky. ¿Sabes que no me acordaba de esto? Parece que no había llegado hasta acá. Oh, todo tuyo. Tomaré agua de ovo. Dice el mono. Oh.
el mono y la mona hacen un acto. ¿Qué habrá pasado de ese niño que predicaba la palabra de los monitos? Se volvió chango. Muchos años de ese extracto de meme. Su turno. Rayos. Paco se acuerde de los monitos. Uy. Abajo. Tienes que ir a la izquierda nomás. Ve a la izquierda. Arriba. Arriba. Ahí. Me falta compañero. Compañero. No. Tendrías que fallecer. Pero qué desgracia. ¿Es necesario? O a menos que llegue a una parte con el DK. Hola. ¡Ya! Pero habían bananas. Me dan penita, tan cojito. Pate palo. Y ese no tiene manitas, ¿no? No. Tiene puro gancho. Están bien mutilados. Que quedaron bien mancos. En todo sentido, te diré. Oh, ahí está. Sí, ahí estaba uno. Y ah, ¿era eso nomás? Sí. Ok. Quiero intentar pasar rapidito. Ay. Pero que me falta un enemigo a tirarle el... Sí. Bueno, de por sí no alcanzamos a sacar la escena oculta, pues nos faltan... Sí, o sea, igual tendríamos que recorrer el resto de la escena para... ¿Qué nos saber, faltó? Claro, para saber dónde están las otras monedas de K. Ajá. Igual te dan pocas bananas. Cuando tenías la escena bonus con los animalitos, eran hartos ítems para recolectar, pero el tiempo era absurdo. Sí. Co. Swanky, mi amigo Swanky. Ah, se aprieta la I. Tira galletas. ¿Galleta? ¿Un poquito? No son galletas. Ah, uy. Ay, rebota. Uy. Poli quiere galleta. Ah. Cacahuete. Oh. Casi. Oh. ¡Ah! ¡Pero justo ahí! ¿En serio? ¡Oh! ¡Que no te maten los milos! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?
La guía. Riley estaba ahí. Ahora. No. Ahora. ¡Oh! Era un poquito más arriba. Sí. Pero bueno, pude. Es un algo. Vamos a buscar el que nos falta. Y aquí empezamos con las escenas de... Justamente estas escenas son las que hay que empezar a pasar si quieres llegar al... a la escena secreta. Y estas son las más difíciles. Ah, pucha. Pero aquí las desbloqueando. Si vuelve necesario. Ok. Y para eso necesitas juntar las monedas de acá. ¡Uy! Sabes que aquí yo no recuerdo ya, así que es posible que no haya llegado tan lejos. ¡Oh! Llegó la gatita majo. La gatita más linda. La gatita guauis. ¿Esta gatita va a tener ya 3 meses? Sí. Sí, la majo ya va a cumplir 3 meses con nosotros. En realidad ella va a cumplir un mes con nosotros. Un mes, o sea, con nosotros va a cumplir un mes y algo. ¡Mua! Uy, gatitos chiquitos. No, pero justo ahora estaba jugando con la Majo. ¿Qué hago? ¿Huyo? Tienes que... sí, tienes que tratar de esquivar eso. Uy. Y ahora pega al otro lado con los ganchitos. Vamos, al otro lado, al otro lado. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. ¿Cuál? No, al otro lado, tío. Ve. Sí, sí, sí. Baja. No. Ey, agarra el cañón y tienes que tirárselo. ¡No! Es la primera vez que me enfrento con este mono. Sí, creo que por frustración quedaba hasta ahí. Así que la sufridación. O sea, con Trixie este es mucho más fácil. Ahora que estoy con Didi. No, Majo está llorando. No la escuchan, pero es un... y... un y muy chiquito. Porque ella es chiquita. Ahí vamos a estar compartiendo más fotitos de ella en las redes de Paua y en las redes que ella tiene. Ella también tiene Instagram. Vamos. Y ahí sí. Se tienes que ir bien alto para agarrar las moneditas ítems. Uy. Ahí sí. ¡Oh, bravo! Nos falta el instant de niños felices. ¡Yay! En realidad ese Instagram es como niño gritando feliz cumpleaños. Sí. No, me toca a mí. Sí. ¿Para qué lado? Ahí. Allá. ¿No? ¿Para acá? Ahí. Que estamos en el pantano. Para mí esto es hermoso y desconocido. Sí, totalmente desconocido. Ah. Súbete. Sí. Ahí. 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 ¿No debo tocar el pantano? Sí, no debes tocar el pantano. ¿Su turno? ¿Qué es eso? ¿Es una ropa flotadora? Sí. ¿Son spookies? Spookies. Spooky time.
Creo que para allá había algo, pero como... Ay, ay. Ay, te tiran cosas al azar. ¿Quieres agarrarlo? Ah, quería subirme ahí. ¿Hacer eso? Sí. En serio. Como que pensé, me arrepentí, morí. No. Ah, ahí está. ¿Pero qué es? Es un coco. Ah. Coco, pioco. Ahí, era, va a sacar el rino. Ay. ¿Sí? ¿Me súbete? Sí. Y tienes que apuntar y ahí, dispara. Ahí salta arriba de él. Ahí. Y ahí puede rebotar. Uy. Nope. ¡Que la O! Era saltar nomás, no concentrarse en la palabra. ¡Ay, ay, ay, me pechaño! Cuénteme. Te aviso que ya llevamos una hora y media de transmisión. ¡Vamos! Hay que cumplir la cuota. Ya la tenemos. ¿No eran dos? Nadie lo sabe. Pero el calendario no dice. Calendario miente. Pero usted se mata así con... Sí, obvio. Obvio. Quiero. Obvio. Para que usted haga esta parte. Y yo vuelvo a seguir. Voy a morirme, güey. Oh, buena. De chiripa la hice. Y me salté todo lo que era ese salto tonto de antes. No es tonto. Ey. Ey, sube. Ey. 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 Arriba, ahí. Vamos. ¿En serio? Ah. ¡No! Baja. Arriba. Ahí. Ah, reboté ahí mismo. ¡Ay! Me distraje con el ruido. Pero guardé. Lo malo es que estamos sin bicho. Un bicho. Bueno. Sí, bueno, la idea era haberlo agarrado ahí. Con eso creo que te dan el... ¿La moneda?
el, ¿cómo se llama? El cañón. Ah, ya. Sí, porque estaba el... Oh, ¿en serio? ¿Qué hago? ¿Intento algo? No, mira. Espera, espera, espera que se vaya al otro lado. Y ahora síguelo. No, ¿Más rápido? Sí. Espera, espera. Ahora sí, síguelo. No. Pero ya, lo sigo y... Ah, lo Sí, entiendo. por eso. Ahí está. Ñi. La moneda. Moneda, 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 mano, moneda. Correr, correr, correr o aprovechar el rebote del bichito. Parece que el Rambi te daba el la moneda de acá. Oh. Creo. Uy, 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 no, rebote. Ay, qué Ya, pero el lata. bono no hay que hacerlo de nuevo. Vamos, vamos. Todo suyo. Okay, tuve casi, casi, casi. Ah, otra vez. Oh, ¿en serio? Oh, Ah. la sufridación. Quería hacerlo rapidito, porque creo que puedes girar rápido con y atacas con el pelito de ella. Sí. Justo. Oh. Ay.
Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar en ti. Tu turno. Vamos. Vamos. Arriba. ¿Arriba? Tenía que hacerlo. No. Oh. Oh. Salta nomás, salta, salta. Sáltalos, sáltalos. Pero no los pises, sáltalos. Pero... Ah. Ahí. ¡No! La manía de apretar el botón de abajo para saltar y rápido. Y no. No. Ya vistiendo como piens. Ah, pero ahí está la nene ahí. Buena ardo. Barril mata barril. Guay. Pero no banana. No banana. Ay, yo no voy a poder sacar la... Pero... Ah, me acordé de la letra. Y me retrocede. Pero si la letra está después. ¿Está después? Sí. Oh, me adelanté entonces. Peor. Pensé que estaba ahí. No, está después. Cuando salen dos. Ah, ya. Ahí se ve que está escondido. Sí. Ok. Porque tú y yo somos dos. Dice una radio por ahí. No agarren las otras bananas. ¡No! Ya, tranquilo. Ay. Ah, mala onda. Igual nomás. A la mala. A la mala. Mala onda la abejita, ¿eh? Yeah, pasaba la escena. La sufridación. Más grande tu mundo. ¿Qué pasó, dueña Majo? La gatita más mágica del mundo mundial. ¿No puedo? ¿Sí? No. Oh, tienes que subir a la izquierda. Subir. No, ya. Entonces de arriba tienes que bajar a ver si pasa algo. Ahí. ¿Uy? Ay, no sabía. Thank you.
sube. Baja, baja, baja. Ahí. Sube. A la derecha. Baja. Ahí sube. Sube. Ahí, ahí. Muy bien. Es que, claro, esta justamente esta escena es de muy ahí, baja. Baja. Ahí creo que. No, ya, ya, entonces no. Entonces no se puede agarrar. Baja no. Sí, tiene poca luminosidad esta escena, justamente. Sí. Esa es la dificultad. Ay, pero estos monos pueden caminar bajo el agua. Sí, porque son cojitos. Ay, ahí llega el pescadito. Que te ayuda. Algo abajo. No, sube. Ay, que son malditos. Tientan. Había algo abajo. Sí. Ay, mira, ya lo miré. Tucutucun. Pero este pececillo ayuda hasta cierto punto y se va. ¿Sí? La casta arriba, la casta arriba, la casta arriba. ¿Acá? Tenés razón, pibe. A la izquierda. Ahí. No, es ahí donde, donde venías. Ah, otro. Voy por abajo. Sí, ahora. Sube. Cuidado con la piraña. Ahí sube. Baja, baja, baja. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Ahí. ¿No? Ah, entonces de abajo, ¿qué tiene que hacerse? ¿Desde más abajo? Mm. Sí, ¿dónde está la pereña? Pero si no, no te riegues. Bueno, ya. ¡Ah! ¡Tararara! No me riego. Me mato nomás. La flecha indicaba, ¿no? Por ahí se sube. Yep. Que quería revisar antes. No. Justamente ahí no había nada. Baja nomás, baja, baja. Pero no reacciona. Asumo que si lo tocas mueres. Sí. ¿La acá? ¿O está...? No, la acá está más... más adelante. Para regular vida. Uy. Mi nombre es Peligro. Ah, sale de ahí. Acá.
Ahí quedó la duda. ¿Por dónde era? Uy, pura piraña ahí. ¿Tienes que meterte entre medio? Ah, ahí está, ya. ¿En serio? Sí, ahí, sube. Ahí, baja. Y baja. No. Y ahora la... ¿Voy para allá? Sí. Y ahora sí, sube nomás, sube. No, sube. Ya. Y ahí está lo. No estaba la acá. O sea... No, sí, ya sacamos la acá. ¿El baúl? No, ¿qué baúl? ¿Los compañeros? Cuidado. Se va rápido, no, sube. Ay, nuestra gatita hermosa que salta al refrigerador y nos mueve todo el estudio. Sí. ¿Baja? ¿Más? Sí, pero cuidado que está el mantarraya por ahí. ¿Qué? Y cuidado que hay una pequeña. Ahí tienes que bajar para llegar a la moneda. No, no, ya, entonces sube. Que ahora te tienes que devolver. No. Avanza un poquito. Ya. Ahora avanza y sube. Cuidado. Uy, por dónde era. Para allá. ¿Para arriba? Sí. Ay. Sube. La Majo subió al estudio. Y ahí. Y ahí está el barril. Sí. Compañero. Al otro lado. Baja. ¿No hay nada? No, ya. ¿Tengo que meterme? No, súbelo. Cuidado el... ese plato. Ese plato que explotó. La vi caerse, no, está chiquita. Ay, tú la miras y está ahí que no. Así la como... miro de arriba. Mi gata pequeña. Tú sabes escalar. La gata pequeña dice, ¿por qué quiere jugar? Baja. ¿En serio? Ve a la izquierda. Está llorando. Majo está llorando. No, tienes que irte por el otro lado. Que me trafico. No. Ahí baja. Y ahora sube. No, la Majo sube y la piraña. Es que la piraña y la Majo. Ahora tienes que subir. No. Sufro. No sé dónde está. ¿Dónde tengo que irme? ¿Arriba? ¿Creí dónde la taiga tú? ¿Dónde debo ir? ¿Dónde? ¿Hacia la derecha? A la derecha. Me fui muy a la izquierda. Baja. ¡Hasta te toca! Tome. Oh, una gatita pequeña en mis brazos. Sí. Acepto el reto. ¿Por qué llora usted, chiquita? ¿Se va a matar? No, no salte muebles. La grande puede soltar el mueble. Usted se va a quedar atrapado en los muebles. Ajá. Ay. No. Su turno. Y la sufrí mucho. No saben que nos miren, nos dicen, se cayó la cabra chica.
Uy. ¿Subir? Sí. Sube, ahí. ¿Bajo? No, hacia la derecha sube. No, la Majo llora porque quiere que la tomen en brazos. ¡No! Yo ya mucho. ¿Dónde está? No sé, sufro porque llora. ¿Dónde está su Majo? ¡Ah! Ta. Había agarrado la banana, pero me miro la piraña. ¡Uy! No. Ahora, anda la osa, ¿para qué lado me voy? ¿Para la derecha, no? Sí. ¿Derecha, derecho o derecha arriba? Derecha abajo. Avanza, no, avanza. Baja. Ahí tienes que bajar. Ahí, baja. Ya, yeah, ahí está la otra escondida. Uy, llegó la maja. Que llora porque la grande está arriba y ella quiere escalar, pero está chiquita. Ay, oh, ¿qué debo hacer? Lo mismo, el puzzle, pero... Ahora, como tienes visibilidad, al otro lado. Arriba. Sube. Abajo. Ahí. Sube. Guay. ¿Por qué llora la Majo chiquita? Me siento abandonada, no puede ser. Ahí tienes que subir con cuidado. Cuidado. Sube. Cuidado. ¿Cuánto más subo? No, no, ahí tenías que haber bajado. ¿Bajado? Sí. ¿Dónde? Baja. ¿Acá? Sí, ahí cruza derecho. Baja, cuidado. Ya. Ah, pero era abajo, sí. Y después arriba. No me muerdas la pulsera, malvada. Y es puro explorar. Llama la atención las luces. Si está en modo investigación. La Majo gatita. No pique silla. El mal de todo gato, picar las sillas. ¿Qué es eso? Se mata. Aplica la suicidación, ese tira al vacío, la Majo. ¿Qué dice la animación? Extremo. Abajo. Ningún lado. Uy. No juegues con la bolsita. ¡Oh! Ay, ya, ¿para dónde? ¿Para arriba abajo? No. ¿A qué lado? Ahí sube. Hacia la derecha. Sube, derecha. Sube. Baja. Cuidado. Baja. ¿Subo? Baja. ¿Ya? A la izquierda, baja.
Ahí, con cuidado. Es como la misma parte que me quedé antes. Sí. No. Espera. Sube. Ya. Derecho. Cuidado, cuidado que estos son diagonales. Y ahí sube. No, la moneda estaba ahí. Joder. Ahora. Con delay. Ya. Vamos a dejar hasta acá esta transmisión de Catando Juegos. Espero que lo hayan disfrutado y lamentamos los manqueos. Hoy sí. Mucho tiempo que no nos acordábamos del Donkey. Prometemos que si retomamos a futuro nuevamente los Donkeys, ya vamos a tener dominado todos los movimientos, ataques y por supuesto la escena de escondida. Eso esperamos. O por lo menos jugar con un mejor joystick que el de la Switch. Con los chibi chibi de la Switch, sí. O los Joy-Con. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. El sábado vamos a continuar con Donkey Kong Country 3. Terminando la trilogía de Super Nintendo. Sí, porque el día martes nos vamos a dedicar de lleno a una sorpresita que lo vamos a anunciar el sábado. Si alcanzaron a ver en Instagram, tiramos un spoiler en historias de una cosita que nos enviaron y que tenemos que lamentablemente devolver a fin de mes. Pero así es, pero ya tenemos todo configurado para sí, que funcione. Hicimos las pruebas. Sí, y vamos a estar descargando algunos jueguitos para tener disponible como catálogo. Yes, aprovechando los del mes. Así, así que por eso vamos a hacer una calendarización especial dedicado a eso que nos llegó. Si se dan una vuelta por Instagram, sabrán de qué hablamos. Y si no, el sábado anunciaremos de lo que se viene. Estaremos dando más spoilers por historias, así que sí, dense una vuelta por allá. Sí, de todas formas, igual Catando Juegos se realiza los días martes y jueves, por lo general a las 9 de la noche en nuestro canal de Twitch, con retransmisión en YouTube a la hora que estamos probando todavía. Todavía no tenemos un horario fijo, pero pueden encontrarlo el día siguiente. Y si no, al día subsiguiente. Yes, pero de que va a estar en YouTube, todo después va a estar. Así que es nuestra baúl, sí o sí, de respaldo. Sí, por supuesto. Además, recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas, entre otras muchas cosas más, y no solamente relacionadas con videojuegos. Podrán encontrar además sobre cine, televisión, series, música, tecnología, panoramas, streamings, eventos virtuales, etcétera. Porque la pandemia no parará este 2021 y por lo mismo se han reinventado las organizaciones en tenernos entretención desde la seguridad de nuestro hogar, o por lo menos donde nos encontramos. Sí, para que se me olvidó el outro. Talleno menor, pero sí, aprovechamos de dar las redes, ¿no? ¿Cuáles son las redes que tiene Paua.cl? Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Twitch. En Twitch, y también nos pueden encontrar en YouTube, tanto en Paua.cl como Paua.cl, dependiendo de la red social. Próximamente en Spotify. Próximamente en Spotify podrán encontrar los episodios que estamos subiendo de Torrebit, que se realiza los días lunes a contar de las 8:30 de la noche, también en Twitch, con reestreno en YouTube al día siguiente. Yep. Y en Spotify va a estar disponible durante la semana. Estamos terminando de generar las gráficas para poder subir el episodio de vuelta que tuvimos este día lunes en Facebook Live. El reencuentro, sí. Y además estaremos subiendo también algunos extractos en Facebook Live, pero la idea principal es que vamos a concentrar todos nuestros streaming en nuestro canal de Twitch. Todo nuestro ki va para dejar la comunidad de Twitch bien parada, pero como siempre y como ya le hemos dicho, todos los capítulos sí o sí están después disponibles en YouTube. Tiene un setlist ya en el canal de YouTube de Paua.cl, donde pueden encontrar el primer capítulo piloto, que es como el capítulo cero de esta segunda temporada. Sí, por supuesto. Así que estos chicos, nos estamos viendo el día sábado en el streaming.
Si lo están viendo en diferido, agradecemos su dedito para arriba y recuerden también suscribirse. Si lo están viendo en Twitch, no olviden de seguirnos. Nosotros seguimos de vuelta, chiquillos. Muchas gracias siempre por seguirnos y por el feedback que nos dan en el chat. Sí, muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita en nuestro canal de Twitch, sobre todo a Sub-Zero, que nos estuvo comentando y ayudando. Sí, agradecido. Sí. Así que eso, chicos, hasta una próxima edición. ¡Chau, chau! Bye, bye.